Nosotros, gobernar es hacer trabajo, crear trabajo. Y para que el trabajo se cree, lo que hace falta, lo que más necesitamos, es que haya gente que invierta, arriesgue, produzca, demande trabajo y de ese modo se genere lo virtuoso del capitalismo. Para nosotros la industria es el motor central del desarrollo y del crecimiento, lo hemos dicho siempre. No lo aprendimos ahora, lo hemos dicho siempre. Ha sido nuestro objetivo desde que asumimos el gobierno y seguirá siendo objetivo de nuestro gobierno que la industria nacional vuelva a ocupar un lugar preponderante dentro de la economía argentina. Porque de ese modo lo que hacemos es generar trabajo formal, básicamente eso. Y en ese esquema, prestarle singular atención a la pequeña y mediana empresa, que es empleadora del 80% del trabajo formal en la Argentina y generadora de ese trabajo. Y por lo tanto, debemos prestarle particular interés, particular atención, para garantizar que precisamente esa pequeña y mediana empresa no quede desvalida y abandonada, como ocurrió, sino que sepa que tiene un Estado que está atento a sus requerimientos, presente a sus necesidades. Entiendo que además las grandes empresas, lo veo acá al CEO de Toyota, por alguien a quien respeto mucho por su trabajo, tienen la posibilidad de generar en torno a ellos un trabajo de pequeñas y medianas empresas que son las que van aportando capital nacional a la producción automotriz, en este caso, y donde cada vez el producto nacional que compone un auto es mayor, es creciente. Y es una política que nosotros impulsamos. Ahora, ¿por qué estamos sacando una ley de compra nacional si yo dije, podría decir, bueno, pero grandes empresas promueven pymes, entonces dejemos que las grandes empresas las promuevan? Muchos tendrían esta lógica. Los amantes del mercado dirían, bueno, no nos metamos, dejemos simplemente que las grandes empresas vayan convocando pymes que las auxilien en su momento de producción. Pero ¿saben por qué estamos haciendo esto? Porque el 13% del PBI argentino está representado por compras del Estado. Y cuando el Estado compra, compra de todo. A veces compra autos, a veces compra vacunas, a veces compra medicamentos, a veces compra sillas, a veces compra mobiliario, a veces compra ladrillos, a veces compra construcciones. Y entonces, si tenemos semejante volumen en la capacidad de compra del Estado, ¿cómo no le vamos a prestar atención y cómo no vamos a priorizar al capital argentino que produce en Argentina, que da trabajo en Argentina? Obviamente debemos priorizarlo. Muchos han entendido, muchos que no piensan como nosotros, que estos privilegios no son buenos porque restan la competencia. Y la verdad, yo lo que digo siempre es que lo que no debemos ser es tontos. No debemos ser tontos. Cuando un funcionario norteamericano viaja al exterior, está obligado a ir y alojarse en un hotel de capitales americanos. Y lo mismo pasa con los franceses. ¿Eso está mal? Está bien. Porque lo que están haciendo es garantizando el desarrollo de su propia industria, de su propio capital. Y eso está bien. ¿Y por qué si lo hacen países de avanzada, como Estados Unidos, como lo hace Japón, como lo hace Israel, por qué no lo podemos hacer nosotros? ¿Cuál es el motivo? No hay ningún motivo. El único motivo es el error de pensar que de este modo no estamos dejando la libre competencia. Y yo insisto, yo creo en que los mercados deben funcionar en libertad con reglas que un Estado arbitre. Pero lo que creo por sobre todas las cosas es que nada hay más importante que el desarrollo de la industria argentina. Nada hay más importante que el desarrollo argentino. Nada hay más importante. Y si para lograr el desarrollo argentino debemos atender pequeñas
si me permiten el término, pequeños privilegios, yo creo que hay que hacerlo. Porque esta ley lo que permite es que si una pyme compite con una multinacional y la diferencia que tiene es mínima respecto de la oferta que se ha hecho, privilegiar a la pyme. ¿Y está mal? No, está bien. Está bien. Yo confío que nosotros, este camino que iniciamos en el 2019, no se altere. En lo que a nosotros concierne, no se va a alterar. Y de verdad también celebro que esta ley sea el resultado de un debate abierto donde los industriales plantearon sus inquietudes, los funcionarios lo escucharon y hoy estamos promoviendo la ley que cuenta con el acuerdo de los actores que son destinatarios de la ley. Porque hace no mucho tiempo, en el 2018, hubo una ley también de compra nacional, pero que no funcionó. Por eso hoy estamos haciendo lo que estamos haciendo. Porque en verdad lo que queremos es que el compra nacional funcione. No que haya una ley de compra nacional que sea solo retórica y que en los hechos no se convierta en un verdadero sistema de compra nacional. Creo que estamos dando un paso importante. Y vamos a trabajar y hacer todo lo posible con nuestros bloques para que rápidamente este proyecto se convierta en ley. Y para que rápidamente no seamos tontos y privilegiemos a la industria argentina, que es lo que más nos importa. Gracias a todos y todas por estar acá. Con las palabras del señor Presidente de la Nación, damos por finalizada. Bueno, la palabra de Alberto Fernández, Martín Rodríguez Yebra. ¿Lo escuchaste, Martín? Nada, aparentemente todo sigue igual. Es como un discurso de otra época, de otro día al menos, ¿no? No es un discurso ligado a las elecciones, salvo esa pequeña mención de que espera que no se tuerza el rumbo iniciado en 2019, ¿no? La señal, lo que hablábamos antes, la señal de normalidad, de dar una sensación de que la vida continúa, pero bueno, en un tono muy diferente al que veníamos escuchando al presidente en los últimos días de campaña, ¿no? Textual fue, este camino que iniciamos en 2019 no se va a alterar. Eso es lo que dijo el presidente. Hablando de trabajo, también una ley de compra de trabajo, un proyecto de ley. También el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, esta mañana habló de trabajo. Creo que por ese lado es la primera reacción del gobierno, discursivamente por lo menos va por ese lado. Vamos a ver qué pasa. Gracias, Martín, te mandamos un abrazo. Les mando un abrazo, hasta luego. Chao, chao, hasta luego. Tenemos que hacer una pausa, pero antes una recomendación. Sí, la mejor cobertura electoral estuvo y está en La Nación Más y en La Nación. Desde nuestra pantalla y en conjunto con la redacción, entérate de todo lo que nos dejaron los comicios de ayer. Resultados con mapas interactivos en todo el país, análisis, la opinión de los especialistas, el diario con las mejores notas de la jornada y mucho más. Suscríbete a La Nación con la promo especial que aparece en pantalla.